Amigos peloteros, Emelec rompe el mercado y contrata a José Francisco Ceballos Enríquez, es decir, el Panchito Junior, José Francisco Ceballos Junior, y le quita a Liga y a Barcelona un jugador importante. Yo sé que tal vez ni Liga ni Barcelona estaban interesados en este jugador, pero es importante decirlo. Le quita a Barcelona el hijo del expresidente. Un jugador que siempre había estado en los sueños de los barcelonistas, que siempre lo querían tener. Y le quita a Liga. A Liga también le quita un jugador. ¿Por qué? Porque José Francisco Ceballos Jr. debutó en Liga. Buena parte de su vida se formó en Liga. Hizo su primer gol con Liga frente a Barcelona. Un gol muy recordado. Y es un jugador bastante, bastante querido en la institución Alba. Es decir, Emelec se lleva a un jugador que es importante tanto para Liga como para Barcelona. Se lo lleva. Y bueno, estas instituciones creo que estarán un poquito pensativas, consternadas. No sé cuál sea la palabra exacta. Pero no estarán felices con esta contratación. De eso estoy completamente seguro. Y la pregunta es inmediata. ¿Le sirve o no le sirve José Francisco Ceballos Enríquez al Emelec? Y este jugador puede jugar los partidos en tres posiciones. La primera es como media punta. Emelec no tiene media punta o no usa generalmente media punta. Entonces, una menos. Segunda posición, como volante 10. En este puesto, Emelec tiene un jugador muy importante. El futuro de Emelec está en este puesto. Se llama Joao Rojas. Entonces, ¿será posible que José Francisco Ceballos le quite el puesto a Joao Rojas? Le veo bien difícil. Y la última, no voy a sacar este dedo, voy a sacar este dedo. Y la última, que es el puesto de 8, de un volante mixto de ida y vuelta. Y este puesto es muy importante. Emelec carece de jugadores en este puesto. Emelec tiene jugadores que quitan, pero que distribuyen mal. Aquí Ceballos, les voy a decir lo que no es Ceballos. Ceballos no es un volante de contención, no, para nada. Ceballos no es un 10, no es un armador, no. Ceballos no es un definidor, no. Ceballos no es un jugador que acompaña de cabeza, no. Ceballos es una mezcla de todos ellos. Ceballos no tiene mucha marca, pero tiene marca. Ceballos no es un volante 10 que tiene visión panorámica y que te va a poner los pases precisos siempre. Pero sí, generalmente te va a poner pases precisos o buena salida. Ceballos no es un goleador nato, no lo es. Pero generalmente le gusta estar en el área y marca goles muy importantes. Ceballos es muy alto, pero no es un cabeceador. Pero ha marcado algunos goles de cabeza. Es decir, es un jugador que te rinde. Es un jugador que te saca cosas diferentes, pero que generalmente en los partidos suele rendir. Suele rendir a buen nivel, casi nunca se pierde, un jugador muy importante. Vamos con los datitos de Ceballos. Ceballos nació en Guayaquil, exactamente en la provincia del Guayas, tiene 24 años, está próximo a cumplir los 25 el 18 de enero, hizo sus divisiones formativas primero en Barcelona, donde obviamente estaba con su papá, después pasó a Liga de Quito, donde él decidió ya hacer sus formativas, terminar su etapa aquí. Tuvo un paso pequeño por la Juventus de Italia. Aquí estuvo con Pirlo. Le enseñaron a jugar y a moverse como Andrea Pirlo, que lo sigue en el campo de juego, que vea cómo se ubica, que vea los pasos como son. Entonces tiene una buena escuela. Después ya debutó con Liga de Quito, más o menos en el 2014. Se fue a Bélgica a jugar en el Lokeren, ese es KSC, lo quieren, más claro. Después se fue a jugar en el Portimonense. Esto fue ya en su etapa final. Y ahora Emelec, no es que viene por un préstamo, viene así. No, Emelec, plata, aquí tiene. Tome, aquí está mi plata. Yo me lo quiero llevar a José Francisco Ceballos. Y contra eso, no se puede hacer mucho. La plata está puesta, la decisión del jugador está puesta. Y yo creo que José Francisco Ceballos, a ver, si bien me hubiera gustado que siga un tiempo más en el exterior, que tal vez busque oportunidades en equipos más grandes,
también quiere ser visto para jugar en selección. Siempre ha sido una meta de Ceballos jugar en selección. Y en los equipos que estaba en Bélgica, en Bélgica, no iba a ser visto, no iba a ser muy observado por el técnico. Habrá que ver cómo le va a Ceballos. Esto es todo, amigos. Yo soy Jeff. No olviden suscribirse, dejar su like y ponerme en los comentarios. ¿Creen que es una buena contratación para Emelec? ¿Y les hubiera gustado tal vez para Liga, para Barcelona o para algún otro equipo? No se olviden de suscribirse y ahí nos vemos. Adiós.